Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Soy Jesús Martín Ostio, soy profesor de historia en el Instituto Campanilla y siempre la historia contemporánea pues, me ha interesado mucho, especialmente la correspondiente al siglo XX. Me ha llamado mucho la atención en el caso de Málaga la cantidad de estudios que se han hecho sobre guerra civil desde hace muchísimo tiempo. Y todos los avances que eso nos han permitido a los historiadores pues tener más conocimiento sobre un periodo importante y un periodo sobre el cual se debate mucho. Y entonces eso me hizo pues plantear un proyecto que se llama Paseando por la historia de la guerra civil en Málaga, donde contar la historia de la guerra civil a través de los trabajos que se han hecho en Málaga. En este caso pues ha sido un trabajo muy largo, un trabajo más de 2 años, más de 90 vídeos, y en esos vídeos pues aparecen más de 50 autores pues contando partes muy concretas de la Guerra Civil Española, desde que se inicia la fase también preparatoria en el campamento Benítez y demás, hasta las consecuencias y los inicios de la posguerra. Y bueno, todos los años intento transmitir esos conocimientos a mi alumnado, y aprovechando cuando damos la temática de la Guerra Civil, pues ponemos una exposición con fotografías, imágenes, audios sobre la desbandada. Este año pues coincide también con el tema de la guerra de Ucrania, otros conflictos como el de Siria o incluso el tema de las pateras, pues con lo que pasó en Málaga en el año 37. Y eso es un poco el proyecto que está todo unificado en una web que es guerracivilmálaga.com. Y también hay una parte, aparte de los vídeos, que es una guía didáctica destinada al alumnado, y el objetivo es, digamos, poner en valor y unificar todos los trabajos que se han hecho sobre la guerra civil en nuestra ciudad. Bueno, vamos a realizar una visita sobre cuya temática es la guerra civil en Málaga, con el alumnado de segundo de bachillerato del grupo de ciencias. Y vamos a empezar un poco por el final. Vamos a empezar primero por la huida, la llamada desbandada, y vamos a ir al paseo de los canadienses. Hay que decir que el temario, digamos, ya se ha explicado en clase, entonces el alumnado va con cierto conocimiento de lo que fue la guerra civil, y a ello hay que sumarle que es un tema que está más de actualidad y que les suena más a ellos. Todo lo que son temas de guerra civil, franquismo, transición, tienen cierta idea. Bueno, habéis andado un poquito, hemos empezado al revés. Os voy a contar brevemente lo que vamos a hacer hoy. Ya hemos estudiado el tema de la guerra civil, más o menos tenemos ciertos conocimientos, y lo hemos dividido en tres etapas. Lo que pasa es que vamos a empezar, digamos que por el medio. Después iremos al inicio y después iremos al final, ¿vale? Entonces, estamos en lo que se llama el Paseo de los Canadienses, la zona de la araña. ¿Y por qué estamos aquí? La guerra civil entre el 36 y el 39, en el caso concreto de Málaga. Málaga del 36 al 37 está dentro del bando republicano, y a partir de febrero del 37 Málaga pasa a manos del bando franquista, ¿vale? ¿Qué ocurre en la ciudad de Málaga? La ciudad de Málaga, los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, se va a ir llenando de refugiados. Va a venir muchísima gente de los pueblos del entorno. Aquí tengo unos datos, y para que veáis los pueblos, pues por ejemplo, de la zona de Casariche. ¿Dónde está Casariche? ¿Alguien lo sabe? ¿Provincia de? No, Sevilla.
¿De acuerdo? Loja, Granada. La Roda, Morón, Osuna, Pedrera, todos estos pueblos son de Sevilla. Y después tenemos Aguilar, Benamejí, Cabra, Lucena, Montilla. Estos son todos pueblos de Córdoba. Y después, obviamente, pueblos de Málaga. Teba, Peñarrubia, Mollina, Cañete, Campillo, Archidona. Bueno, pues conforme va llegando esa población a Málaga, nos vamos a encontrar con un problema. ¿Qué problema es? ¿Cómo ubicar a esa población en la ciudad de Málaga? Porque no hay espacio suficiente para todo. Entonces se van a habilitar espacios grandes para meter a la población. Por ejemplo, ¿dónde se mete hoy fundamentalmente a la población que huye de un sitio, como la guerra de Ucrania? ¿Dónde los meten? ¿Qué tipo de refugio utilizan? Grande, ¿dónde los puedan ubicar? Teatro puede ser, gimnasio, pabellones. Bueno, pues en aquella época no existía eso. Entonces, los espacios grandes que habían eran las iglesias. Entonces, se van a utilizar fundamentalmente iglesias para ocupar estos espacios. ¿Qué ocurre? Que el patrimonio artístico de estas iglesias se va a ver dañado. Ya había ocurrido antes, durante la Segunda República al principio, se habían producido algunos ataques a iglesias y eso había provocado mucho daño. Ahora se utiliza como refugio. Llega un momento en que hay tanta cantidad de población que se tiene que buscar un sitio más grande. Y el sitio más grande que hay en Málaga para poder habilitarlo es la catedral. Entonces van a meter a un montón de gente en la catedral de Málaga. ¿Por qué hay tantos refugiados en Málaga? Primero, porque hay una guerra. Segundo, porque la gente que viene les viene contando cosas de la guerra. Entonces transmiten ese miedo. Y tercero, hay un apartado importante. Es los discursos de Queipo de Llano. Queipo de Llano era el general jefe del ejército del sur, que dirige la operación en el sur del bando franquista, y todas las noches hacía un programa de radio donde hablaba de lo que iba a pasar. Y decía cosas como, a ver si se escucha, como esta. Vamos a escucharlo, ¿vale? Hace 7 meses que comenzamos esta gloriosa guerra de la España buena contra la España canalla. El mando rojo ha debido pensar que para atacar Málaga retiraríamos fuerzas de otros frentes. Y como siempre, se ha equivocado. Hoy ha sido un día magnífico y de completo éxito. Las columnas han salido y están en la afuera de Fuengirola. Y los italianos están a punto de ocupar el puerto de Zafarraya con el apoyo de maquinaria de guerra alemana. Y el empuje de nuestros bravos soldados, nuestro avance es imparable. La escoria roja será seguida como fieras hasta hacerlos desaparecer a todos de Málaga. Pero antes de morir, aprenderán un par de cosas. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán que lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Y escuchadme, canalla roja de Málaga, espera a que llegue dentro de pocos días. Me sentaré en vuestra calle Larios a beber cerveza y por cada sorbo mío caeréis 10. Buenas noches, señores. Bueno, esto es una recreación que ha hecho Onda Color, os lo comenté en clase, un podcast sobre la desbandada. Y este es uno de los discursos que hace que Queipo de Llano. Entonces nosotros sumamos, Málaga ha sido bombardeada, la gente que viene de los pueblos, y escuchamos esto. Entonces, cuando las tropas de Franco están muy cerca de Málaga, la única vía de escape es la zona de la carretera de Almería, esto que estamos aquí. Entonces la gente se va desplazando por esta carretera y va huyendo hacia Motril. Motril es, digamos, la vía de escape, ¿vale? Entonces, fijaos, esta es la cantidad de gente que hay en Málaga, que vamos a tener un montón de enfermedades muy extendidas, meningitis, neumonía, sarampión, es decir, enfermedades que hoy, digamos, están
medianamente superada, en aquella época eran muy comunes en esa Málaga, porque Málaga se llena de población, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una imagen. Esta es la Catedral de Málaga cuando se está arreglando para tapiar el coro. El coro es la parte, digamos, la vamos a ver, más rica de la Catedral de Málaga. Entonces esta parte se tapia, ¿vale? Para que allí no se pueda entrar nadie, pero el resto de lugares, como la imagen que vemos arriba, lo que se ve es gente normal que está viviendo en la Catedral de Málaga. Bien, esta imagen es icónica también. Esto está hecho en la Plaza del Obispo y aquí vemos una imagen que si la pusiéramos en color, pues podría ser perfectamente lo que estamos viendo ahora en televisión en Ucrania, que por cierto, como ya hemos comentado varias veces, aunque Ucrania es lo que más sale, no es el único lugar del mundo donde se producen conflictos y salida de población. Bueno, pues en ese contexto, Málaga es difícil la organización, el bando republicano no organiza la salida y cada cual sale como puede. Entonces aquí tenemos imágenes de esa huida de población. Esta es una parada de la gente, concretamente en la zona de Vélez Málaga. Ahora vamos a ver, esta imagen se ve mejor y aquí tenéis la extensión de donde estamos ahora y la gente huyendo, ¿vale? Fundamentalmente población civil. Aquí se ve mejor, estas son las calles de Málaga, el centro de Málaga y la gente haciendo pues lo que pueden llevar, que la inmensa mayoría lo van a abandonar por el camino, porque cuando estás cansado, pues al final ya lo único que llevas contigo es a tu hijo, a tu familia, el resto lo sueltas. Bien, ¿y por qué sabemos todo esto? Pues lo sabemos por este señor. Este es Norman Bethune, o Betune, como decimos aquí en Málaga. De hecho, este paseo que hemos hecho se llama el Paseo de los Canadienses. ¿Por qué se le llama el Paseo de los Canadienses? Porque este señor y su equipo eran canadienses. Ellos estaban en España durante la Guerra Civil. Alguno que os queréis dedicar a medicina, este señor fue de los primeros en realizar transfusiones sanguíneas en la propia ambulancia. Esto hoy se hace, pero antes no se hacía, él fue de los primeros. Pues cuando pasa lo de Málaga, él está en Almería, digo, en Valencia. Se entera de lo que está pasando, coge su ambulancia y se desplaza para ayudar. Cuando ve la carretera llena de gente, lo que hace es vaciar la ambulancia y empieza a llenarla de gente, lo que puede. Y sale huyendo hacia la zona donde, digamos, ya no caen bombas. Suelta a la gente, vuelve a dar la vuelta y vuelve a hacer lo mismo. Así da un montón de vueltas y salva un montón de gente. ¿Qué ocurre? Que en medio de eso se produce esto. Este mar tan apacible que tenemos aquí a nuestra espalda, desde el mar se va a bombardear a la población que está huyendo. Se aprovecha la zona escarpada de esta zona, se dispara contra las montañas y eso cae sobre la población, ¿vale? Entonces hay muchísima gente que va a morir víctima de los bombardeos o bien de las piedras que van a caer, ¿vale? Y aquí tenéis la famosa ambulancia. Esta es la ambulancia de Bethune. Entonces, gracias a este señor, pues nosotros sabemos o tenemos datos de alguna de esas fotos de lo que pasó aquí y que habréis podido ver en la exposición que hay en el instituto. Bien, ¿cuál era el objetivo de esta gente? Huir de la guerra, igual que está pasando ahora en Ucrania. La vía de escape era Motril. Una vez que llegan a Motril, el siguiente destino es Almería. ¿Qué pasa cuando llegan a Almería? Almería se llena de población. Almería no puede, digamos, reubicar a tanta gente. ¿Qué es lo que hace el gobierno de la República? Va a reordenar a esa población por todo el Mediterráneo. Entonces, unos cuantos van a ser enviados a Murcia, otros van a ser enviados a la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia, y otros van a ser enviados a Cataluña. Hay muchos datos, muchas fuentes sobre ello. Lo único que este escape ya no es un escape que es bombardeado por la población ni es andando, sino que mediante autobuses y trenes, pues incluso barcos, son reubicados por todo el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? Que la cantidad de población es tanta que los van a reubicar por todos sitios. Hace unos años apareció un señor que se había dedicado toda su vida a hacer fotografías de bautizo, comunión y cosas por el estilo. Cuando falleció, sus hijos estaban mirando en el trastero lo que había y se encontraron una maleta, la maleta roja. ¿Qué pasó cuando abrieron esa maleta roja? Pues
Resultó que había negativos que no eran de comuniones y bautizos, sino que eran negativos de la Guerra Civil Española. Y en esos negativos aparecían datos referentes a refugiados de Málaga en Cataluña. Y se ven imágenes donde aparece en Montjuïc, por ejemplo, en la zona de Montjuïc, un comedor y pone debajo refugiados procedentes de Málaga. No quiere decir que todos sean malagueños, pero sí provenían del entorno. Entonces, muchos malagueños pues acabaron en Cataluña. ¿Quién ganó al final la guerra civil? El bando franquista. ¿Qué ocurre? Mucha gente acaba huyendo a Francia. En Francia son recluidos en campos de refugiados en la playa, ¿vale? Y a los pocos meses de acabar la guerra civil española empieza la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos españoles que están recluidos en estos campos de refugiados van a acabar luchando contra el ejército nazi. De hecho, París será liberada, y cuando París sea liberada, los primeros tanques que entran en París son tanques españoles. Llevan el nombre de ciudades españoles: Belchite, Brunete, Guadalajara, etc. Y lo que todo nos suena de la Segunda Guerra Mundial, y hemos visto muchas películas, son los campos de concentración, ¿no? Todo nos suena al campo de Auschwitz, ¿no?, que es el más conocido. Bueno, pues hay un campo que está destinado a extranjeros. El campo donde estaban los españoles era el campo de Mauthausen. Los nazis lo tenían todo registrado y en esas listas aparece la procedencia de todos ellos. El año de llegada de ingreso y el año de fallecimiento. En el campo de Mauthausen fallecieron alrededor, no sé la cifra exacta, pero creo que fueron 102 malagueños. Había uno de ellos procedente donde vosotros venís, de la zona de Campanillas. En la térmica en Málaga hay un monumento donde aparece una escalera, que se refiere a la escalera de Mauthausen, donde tenían que ir cargando piedras, y aparece el nombre de los pueblos y las personas que habían fallecido en Mauthausen. Bueno, pues uno de ellos, ya os lo buscaré y os diré quién es, si paso por allí le echo una foto, pues pone Campanilla y pone su nombre. Es decir, que el destino de la gente que salió de Málaga no era solamente llegar a Almería, sino que fue un destino, en muchos casos, muy, muy cruel. El total de españoles fallecidos creo que fueron 7.000. Hubo muchos que se salvaron y hay uno muy conocido. ¿Habéis visto la película El fotógrafo de Mauthausen? Está basada en un libro, es una historia real. Es la historia de Francisco Boix, que lo que hace es que él trabaja con un fotógrafo nazi, que lo que hace es fotografiar todo lo que están haciendo. Y él se le ocurre hacer copias de esos negativos e intentar salvarlos y sacarlos al exterior, porque la gente no se iba a creer lo que estaba pasando. Él consigue sacar muchos de esos negativos y después, en los juicios de Núremberg, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se juzgan a los criminales nazis, se van a utilizar esos negativos en ese juicio, y Francisco Boix va a intervenir en los juicios de Núremberg. Entonces, gracias a él, pues nosotros conocemos parte de lo que pasó en el campo de concentración de Mauthausen. Siempre que vemos las películas, La liberación de París, se ven a los americanos, ¿no?, entrando, y fueron los españoles. Y De Gaulle, cuando entró triunfal, se hizo acompañar, o sea, escoltar por la novena, que eran españoles. Hubo, de hecho, un tiroteo, y eran españoles los que escoltaban a De Gaulle. Y por otro lado, Queipo de Llano, en vez de ser juzgado por criminal de guerra, ¿sabéis dónde está enterrado? En la Basílica de la Macarena, Sevilla. La 9 está formada mayoritariamente por españoles. De hecho, en Francia hay más monumentos a los republicanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial que realmente en España. Es muy común encontrarse allí, pues, Avenida de la República Española. Bien, esto es un cómic que va sobre esto que yo estoy contando. Entonces, aquí aparecen imágenes en base a lo que dice Becciu, y vemos imágenes como esta, que recrean cómo pudieron ser los bombardeos, ¿vale? Y aparece contándolo, pues, gente que fue víctima de esto. Los bombardeos vinieron no solamente por el mar, sino también vinieron desde arriba. A ver, aquí por ejemplo, y demás, ¿vale? ¿Por qué no se sabe el número exacto de personas que fallecieron aquí? Porque lo que se hizo fue, cuando los fueron encontrando, lo fueron enterrando en fosas. Nadie fue testigo de eso, porque la gente huyó y los cuerpos se quedaban atrás. Entonces se desconoce exactamente el lugar donde están esas fosas. Lo que sí sabemos es el número aproximado de población que
que abandona Málaga, que estamos hablando en torno a 50.000 personas. ¿Por qué tanta gente? Porque Málaga no tenía tanta gente en aquella época, porque había muchos refugiados. La guerra civil, ¿qué sabéis de la guerra civil antes de darlo en clase? Pues que abarca desde 1936 hasta 1939 y que hubo varias batallas a lo largo de toda España. Hubo algunas zonas que eran republicanas desde un principio y luego otras que desde un principio fueron sublevadas, aunque todo empezó a, terminó siendo del bando sublevado al final. Y Noah, de lo que han explicado y demás, ¿qué es lo que más te llama la atención de la guerra civil española? El no sé qué del biberón, ¿cómo era? La quinta del biberón. La quinta del biberón, eso. O sea, eso me llamó mucho la atención. Gente jovencilla de 17, 18 años que fueron enviados a la guerra. ¿Y tú, Ángela? Pues la ayuda que recibieron el bando, por un lado franquista, con la Legión Cóndor, ayuda alemana e italiana, y por el otro lado la Brigada Internacional, que también ayudaron al sector republicano, que fueron un poco más, no fueron tan, como que no estaban tan organizadas, era más una iniciativa individual. ¿Qué vamos a ver hoy, Antonio, en la visita? ¿Qué vamos a ver, pues, qué espera de la visita? Pues yo espero que enseñar un poco todo el tema de cómo fue la guerra civil en Málaga, cómo la vivieron, ¿no? Sitios, monumentos importantes, ¿no? De cosas que pasaron aquí. Por cierto, ya que estamos aquí, antes de empezar, os comento como dato curioso, si yo os digo a vosotros, Antonio, desamortizaciones, ¿quién te viene a la cabeza? Mendizábal y Madoz. Vale, pues la desamortización de Mendizábal es la eclesiástica. Correcto. Y la Mendizábal y la de Madoz es la general. Bueno, pues una de las zonas que mayor desamortización tuvo lugar en Málaga fue esta zona de aquí. Entonces, eso que tenéis ahí detrás vuestra es el antiguo el convento de capuchinos. De hecho, no sé si cuando estabais desayunando habéis visto unas monjas que estaban ahí. Bueno, pues son de aquí. Bueno, pues toda esta zona pertenecía al convento de capuchinos y cuando se produjo la desamortización, esos espacios le fueron expropiados. Vinculándolo a la guerra civil, cuando se proclama la Segunda República, os he comentado alguna vez, María, que se produce un ataque por parte de grupos incontrolados a elementos de la Iglesia Católica. Existía un odio visceral hacia la Iglesia. Bueno, pues en este caso, en el convento de capuchinos, se salvaron porque los escondieron. Y cuando fueron a entrar, no había nada. Estaban escondidos las imágenes. Pero en otro sitio de Málaga no ocurrió lo mismo. Por ejemplo, el famoso Cristo de Mena, que sale el Jueves Santo, que se llama de Mena porque lo hace un escultor, Pedro de Mena, que es el mismo que hace el coro de la Catedral de Málaga, ese Cristo no es el original. El Cristo original fue presa de las llamas en el año 1931, ¿ok? Bien, bueno, dicho esto, empezamos. ¿Por qué estamos aquí? Si miráis detrás, cuartel general de la policía, ¿no? No sé lo que pone ahí. ¿Cómo? Vale, bueno, pues este edificio hoy está medio abandonado. Ahí tenéis ya preparándose para Semana Santa la parte delantera. Alonso y compañía, porfa. Este es el cuartel de capuchinos. En Málaga, cuando se está preparando el golpe de Estado, que ya sabéis que las reuniones iniciales tienen lugar en el campamento Benítez, que es donde está al lado del Plaza Mayor, se acuerda que las tropas, que están concentradas mayoritariamente aquí, van a salir de aquí el 18 de julio. Bueno, pues el 18 de julio, a las 5:30 de la tarde, las tropas salen desde aquí y tienen dos objetivos. Digamos, los dos lugares de mando en Málaga, en aquella época. Uno es lo que hoy es el archivo, en el antiguo archivo, que era el gobierno militar. Van allí y leen el bando de guerra. Y el siguiente objetivo es la aduana. ¿Por qué la aduana? Porque allí está el gobierno civil. ¿Vale? Entonces ese es el objetivo de estas tropas. Ir al gobierno militar, proclamar el golpe de Estado y después dirigirse a la aduana. Vamos a ver qué pasa por el camino, ¿vale? Bueno, pues ¿quién da el golpe de Estado en Málaga? ¿Quién es la figura principal? El capitán Welling, ¿vale? ¿Quién es el capitán Welling? Pues os lo enseño. Esta es una foto de este espacio, ¿vale? Ahora aquí tenemos las palmeras y demás, pero este es el espacio en el que estamos nosotros ahora mismo. La fecha es 1930. Y estos que están aquí
son dos de los principales dirigentes del golpe de Estado. Este es Welling y este es el teniente Segalerba. ¿Por qué en Málaga el golpe fracasa? Hay dos motivos. El primer motivo es que los partidos de izquierda organizan la defensa de la aduana. Y el segundo motivo es que dentro del ejército, en Málaga, no hay una unidad muy clara sobre lo que tienen que hacer y hay muchas dudas. Entonces esas dudas harán que no todos los militares vayan en la misma línea, ¿vale? Como dato llamativo, los militares que llevan a cabo el golpe de Estado posteriormente serán fusilados en el cementerio de San Rafael, ¿vale? Bueno, ¿cuál es, digamos, el itinerario que ellos toman? Bueno, este es el mapa, ya sabéis, Málaga queda en manos del bando republicano, ¿ok? ¿Cuál es el itinerario? Pues os lo digo por si alguien está situado. Capuchinos, la Cruz del Molinillo, la Plaza Riola, llegan a la Alameda, calle Trinidad Grun y calle Casa de Campo. Allí está la comandancia militar. Una vez que llegan allí, el siguiente objetivo es la aduana y allí se va a liar. ¿Dónde se va a liar? Donde está la estatua del Marqués de Larios. Ahí es donde va a haber un follón tremendo y empiezan los disparos entre la aduana y el inicio de calle Larios. ¿Quiénes disparan? Por un lado los militares y por otro lado los que están defendiendo la aduana. Va a salir un segundo regimiento desde aquí, va a entrar por calle Larios y se van a producir enfrentamientos. Finalmente los militares no se atreven a utilizar una artillería más pesada y deciden dar la vuelta. El golpe de Estado ha fracasado en Málaga. Las tropas de Welling, que digamos el intermediario con el golpe de Estado en Málaga, el objetivo es llegar a las espaldas de este edificio, donde está la comandancia militar, y allí se lee el bando de guerra. ¿Qué es el bando de guerra? Declarar que hay un golpe de Estado. Entonces ellos atraviesan esta zona y desde aquí irán hacia la aduana. ¿Por qué no hemos parado aquí? Primero para explicaros eso y después, Alejandro, por dos razones. A ver, hoy día en Málaga tenemos la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, el Ejército y después en algunos sitios incluso tenemos Policía Autonómica. Por ejemplo, ¿conocéis algún nombre de Policía Autonómica? Los Mossos. ¿Y en País Vasco? Muy bien, perfecto. Mira cómo domina el euskera. El chancha. No sé cómo se diría en euskera. Bueno, entonces, en aquella Málaga no existían esos cuerpos. Entonces, ¿qué pasó? Que los diferentes cuerpos armados, algunos se posicionaron a favor de la República y otros se posicionaron a favor del golpe de Estado. A ver cómo estamos de conocimiento. ¿Dónde creéis que se posicionó mayoritariamente el Ejército? El Ejército apoyó el golpe de Estado, mayoritariamente. Vale. Hay una excepción en el Ejército, la Marina. La oficialidad de la Marina apoyó el golpe, pero sin embargo los marineros se sublevaron y no respaldaron las órdenes que venían de los oficiales. De hecho, uno de los objetivos de la tropa de Welling era venir aquí, ir a la aduana y después recibir en el puerto las tropas que venían del norte de África. Pero esas tropas no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque se han sublevado los soldados contra los oficiales. ¿Vale? Entonces tenemos el Ejército. Después tenemos uno que había creado el Duque de Ahumada. La Guardia Civil. ¿Dónde se posiciona la Guardia Civil? En el golpe de Estado, ¿todo el mundo está de acuerdo? Mayoritariamente se posiciona en el golpe de Estado, pero hay excepciones. Hubo sectores de la Guardia Civil que se posicionaron del lado republicano. De hecho, en el cementerio de San Rafael, durante la represión franquista, hay 17 guardias civiles que fueron fusilados por defender el régimen de la República. Y después tenemos otros dos cuerpos. Tenemos el cuerpo de carabineros, ¿de acuerdo? Los carabineros, digamos que dos tercios se van a posicionar a favor de la República y un tercio se va a posicionar a favor del golpe de Estado. Digamos que era una policía de aduanas. Y después tenemos otra, la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto se creó durante la Segunda República. Por lo tanto, ¿con quién creéis que se posicionan? Obviamente, mayoritariamente con la República. Entonces, digamos que esa es un poco la situación de los diferentes cuerpos armados. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Acordaos,
guardia de asalto, carabinero, como el pescado, guardia civil y el ejército. Mayoritariamente las armas están en el bando franquista. Vale, segundo, ¿qué ocurre en Málaga cuando el golpe fracasa? ¿Quién tiene miedo en Málaga? Los franquistas. La gente de derechas. ¿A qué tienen miedo? A que les cojan. A la represión. Entonces muchos deciden, lo hemos comentado antes, esconderse en casa de amigos. ¿Y a quién buscaríais para esconderos? A alguien que sepamos que es de izquierda y que va a estar apoyado. Obviamente, pues puedo buscar a gente de izquierda o a alguien que yo conozca en el gobierno para que me proteja. O hay otra situación, buscar algún país extranjero que tenga aquí una embajada y que me acoja. En el caso de Málaga hubo mucha gente que se escondió en las embajadas y hubo dos que destacaron. Una, la más conocida, es la Embajada de México, que está en la zona del Limonar. México ayudó a la República, entonces esa casa estaba muy bien protegida por los propios milicianos. Bueno, pues el cónsul mexicano de Málaga, que era Porfirio Esmerdú, escondió en su casa a un montón de gente. Incluso los milicianos, sabiendo que tenía gente allí escondida de derecha, no se atrevían a entrar, porque aquello pertenecía al territorio mexicano. Entonces, gracias a él, se salvó un montón de gente. De hecho, él lo que hacía era tenerlos en su casa y organizaba la evacuación a través del puerto, algún barco inglés, y escapaban vía Gibraltar. ¿Vale, María? ¿María? ¿Estás? Bien. Otro figura importante, italiano, Transilo Bianchi. ¿Dónde estaba el consulado italiano? Ahí. ¿Veis esa puerta donde pone Ani y a la derecha Ana no sé qué? Pues ese es el lugar exacto que ocupaba el consulado italiano, que de hecho hoy sigue siendo, no sé exactamente qué espacio ocupa, pero sigue siendo algo vinculado al gobierno italiano. Bien, esta foto de aquí, bueno, esto es una imagen de la Marina Republicana en Málaga que no secundó el golpe de Estado. ¿Vale? Bien. Este es Porfirio Esmerdú, cónsul mexicano de Málaga. ¿Alguno ha visto la película La lista de Schindler? ¿Os suena? ¿Nadie le suena La lista de Schindler? Pues apuntadla para verla. De Steven Spielberg. Bueno, pues este señor fue bautizado como el Schindler de la Guerra Civil, porque salvó a mucha gente. Lo llamativo es que, Jorge, cuando Málaga fue conquistada por las tropas franquistas, hizo exactamente lo mismo con la población republicana que no pudo huir y escondió en su casa a mucha gente, falseando documentos hasta que finalmente fue expulsado por el gobierno mexicano, porque él falseó documentos para poder salvar a gente. Y este que está aquí es Bianchi, el cónsul italiano. Esta imagen es esa de ahí. Lo acerco. ¿Lo veis? Pues este es el espacio. Y esta ya es la época franquista. Vemos aquí un dibujo en la pared haciendo el saludo falangista. ¿Y por qué hay tanta gente? Bianchi intercedía por mucha gente que estaba en la cárcel durante la etapa franquista para sacarlos de allí o salvarlos. En Málaga había un problema, especialmente en los primeros meses, en la Málaga franquista. La mayor parte de los juicios eran dirigidos por Arias Navarro, que ya lo veremos cuando lleguemos a la democracia, bueno, al final del franquismo. Arias Navarro, todos sus juicios eran pena de muerte. Entonces, si te tocaba Arias Navarro, la sentencia, el juicio, que era una pantomima, era pena de muerte. En Málaga era apodado como el carnicerito de Málaga. ¿Vale? Bien, en el lado republicano, el sitio que daba miedo era este. Esto era una antigua villa que se puede visitar y que cuando se produce el golpe de Estado, los republicanos utilizan como un espacio para lo que ellos llaman el Comité de Salud Pública. Aquí se ejerce ese gobierno paralelo al gobierno republicano, el que hace un poco la justicia por su cuenta.
especialmente los primeros meses. Este gobierno llega a tener más poder que el gobierno republicano y lleva a cabo, es el que dirige la represión. ¿Quién destaca en esa represión? Este señor, Francisco Millán, del Comité de Salud Pública. Este es de los grupos que dirige la represión contra los elementos más conservadores de Málaga. Ya os digo, especialmente los primeros meses. ¿Qué hizo la República para acabar con esto? Creó los tribunales populares para que los juicios fueran lo más justos posible. De hecho, si nosotros observamos la represión, en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, los datos de la represión son muy altos. En julio fusilan a 37 personas de derecha. En agosto, 259. En septiembre, 222. La cifra es altísima. Cuando el gobierno de la República interviene y crea los tribunales populares, fijaos lo que ocurre. El número de personas fusiladas disminuye drásticamente, porque ya no son fusiladas de manera libre por los milicianos, sino que es el gobierno el que, digamos, da o no sentencia de muerte, y las sentencias de muerte bajan mucho. Es la diferencia, Pablo, con la represión franquista. La represión franquista está controlada y dirigida desde el propio Estado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, ya que estamos, digo el dato. Aquí en Málaga, provincia, durante la etapa republicana fueron fusiladas exactamente 3.406 personas. En el caso de la capital, ...1.110 fusilados. ¿Qué ocurrió con esos 1.110 fusilados por el bando republicano? Cuando acabó la guerra, como habían ganado, fueron sacados a los pocos años del cementerio de San Rafael y fueron enterrados en un lugar público. Ese lugar público es la catedral, que después la visitaremos. Si os fijáis aquí, la estatua de Larios, aquí es donde van a recibir las tropas de Welling los primeros tiros desde la aduana, ¿vale? Y aquí es donde va a llegar un refuerzo de Welling que va a entrar por calle Larios para intentar tomar la aduana. ¿Qué llama la atención aquí? Pues a ver, vamos a ver esta foto. Fijaos, ¿eh? Fijaos. ¿Qué pasa aquí? La estatua de Larios no está. ¿Cuál está? Está la del trabajador, que está allí detrás. ¿Qué ocurre con la estatua de Larios? Es lanzada, ojo, al mar. Y se pone encima la estatua del trabajador. Se supone porque la República representa a los trabajadores. Bien. Como os dije antes, calle Larios va a ser incendiada. Especialmente aquellas casas de gente que es vinculada al bando franquista. Esto de aquí, por ejemplo, es un periódico, que era un periódico conservador, que era la Unión Mercantil. Pues la Unión Mercantil, fijaos, el estado en el que quedó, ¿vale? Fue completamente destrozado. Y si nos fijamos en esta, ya me he acordado lo que iba a decir, ahora lo digo. Aquí se ve mejor, esto está a la altura de calle Larios, donde está la farmacia. Fijaos los edificios completamente incendiados, ¿vale? Aquí. Bien. ¿Qué ocurre cuando las tropas de Franco entran en Málaga? Pues ocurre esto. Lo estoy buscando, ¿vale? Aquí. Desfile, tanto la foto de arriba como la foto de abajo, de las tropas de Franco por calle Larios, ¿vale? Los mismos desfiles ahora que vamos a ver en Semana Santa, pues en febrero de 1937. Bien, lo que iba a decir de la fuente histórica es que en Málaga tenemos la suerte de que hay mucha información, y hay una información que es bastante objetiva. ¿Quién crees que puede redactar una información objetiva sobre algo? Teniendo en cuenta que la objetividad es muy difícil, ¿eh? La gente de fuera. Málaga era una ciudad muy moderna, muy cosmopolita, ¿vale? Entonces aquí había muchos extranjeros. Esos extranjeros han dejado constancia, mediante muchos libros, de lo que ocurrió. Y todavía hoy hay gente que ha descubierto un libro. Por ejemplo, hay uno de un cónsul francés en la época franquista, que solamente estaba escrito en francés,
y lo que ha hecho ha sido traducirlo al castellano. Y ese señor estuvo en Málaga, entonces gracias a ese libro, pues nosotros tenemos más información. Bueno, de todos esos guiris que estuvieron aquí, el más conocido a nivel literario, que no sé si sonará, Gerald Brennan. Gerald Brennan tiene una casa en Churriana, estuvo aquí muchos años, de hecho él se va, se viene aquí en su vejez y acaba falleciendo aquí. Hay otro extranjero mucho más antes que estuvo aquí, muy famoso, que ahora lo vamos a ver. El autor del Patito Feo, ¿quién es? Hans Christian. Bueno, pues Hans Christian estuvo aquí. Por eso hay una estatua ahí con el Patito Feo, porque estuvo aquí. Bueno, pues hubo un montón de extranjeros que estuvieron aquí. Entonces, gracias a esa fuente, nos cuentan más cosas de lo que pasó aquí, que a lo mejor otras fuentes locales no nos cuentan. ¿Vale? ¿Vais bien? Pues venga, vamos para allá. Decidle adiós a los niños. El edificio que tenéis detrás, cuando se produce la manifestación a favor del Estatuto de Autonomía, para que los andaluces tengamos un estatuto igual al resto, el follón empieza aquí, porque hay un estudiante que sube, no sé si este o el otro edificio, y saca una bandera andaluza y empieza a agitarla. Eso hace que las autoridades de Málaga saquen a la policía va a acabar con las protestas y empiezan a disparar. Y uno de esos disparos le va a dar a un chico de 17 años, con vuestra edad, que estaba en esa manifestación, García Caparrós. Fue trasladado a Carlos Haya, finalmente fallece y se intentó tapar lo que había pasado. Afortunadamente no se hizo, bueno, se dijo que la bala venía de otro lado, se descubrió que no, que era de la policía, pero nunca se supo o se quiso saber quién era el policía que había disparado. Pero internamente sí se sabía, al parecer fue trasladado a otro sitio para quitarlo del medio. Hay un documental de Canal Sur que cuenta lo que pasó ese día y ya veremos la foto próximamente. Vamos para allá que me estoy muriendo aquí de calor. Este es el comandante Benítez, considerado un héroe de la guerra de Marruecos. Por cierto, el escudo de Málaga tiene una serie de adjetivos. Se debe a que muchos de los soldados que fueron heridos en Anual, el lugar más cercano fue Málaga y fueron atendidos en Málaga. Después os busco qué dice exactamente el escudo de Málaga, pero se debe a Anual. Entonces, en ese campamento se producen las reuniones y en los baños del Carmen se va gestando el golpe de Estado. ¿Ok? Y la fecha, ahí se refiere quién es Benítez, 1921, que a todos nos suena el desastre de Anual, que posteriormente provoca el llamado informe Picasso. Y eso da lugar, muy bien, al golpe de Estado. Bueno, ya que estamos aquí, fijaos esta foto. Esto es donde estamos nosotros ahora, cuando se producían los bombardeos. Pues ya estamos hablando. Uy, niña, mira qué hora es. Yo me voy a dormir, familia. Vale, padre, que descanse. Hasta mañana, si Dios quiere. Ya estamos. Y ahora van a dar otra vez la nocecita. Dolores, despierta a los niños. Ya voy yo, hombre. No os preocupéis. ¿Qué hacemos, Paco? Pues lo de siempre, hija, lo de siempre. Escondernos y esperar a que pase. ¿Cuántos bombardeos llevamos? ¿Pasará todo esto algún día? Claro que sí. En cuanto los nacionales quiten de en medio a las escorias rojas, por fin tendremos una vida tranquila. Ay. Sin más bombardeos ni gente hacinada en las calles. Los aviones franquistas no atacaban Limonar o Calle Larios, atacaban zonas muy concretas, ¿vale? Entonces, aquí estaban los depósitos de la CAMSA. Entonces, una de esas veces acertaron y durante varios días, pues Málaga estuvo ardiendo. Y aquí tenéis una imagen de ese momento, ¿vale? Cuando se producían esos bombardeos, aquí tenéis una foto de la Alcazaba y la Catedral con los aviones bombardeando Málaga. Esos bombardeos se producían siempre muy temprano. Por eso los malagueños, creo que os lo he comentado en clase, conocían estos bombardeos como el tío de los molletes. Y cuando se producían esos bombardeos, había que buscar un refugio. Esos refugios había en cualquier sitio. No había grandes refugios. Por ejemplo, en Ucrania, ¿dónde se esconde la gente cuando hay bombardeos? Los sótanos o en las grandes ciudades, en el metro. En Málaga no había, en Madrid sí. En Madrid la gente se escondía en el metro, en la Guerra Civil. En la Segunda Guerra Mundial, en Londres, la gente se escondía en el metro. Bueno, pues en el caso de Málaga no había grandes construcciones. La más grande, la vamos a ver ahora después, está en la colina de la Alcazaba.
que se ha aprovechado ese boquete para construir un ascensor que te lleva a lo alto de la Alcazaba. Hay un bar que está allá en aquella esquina. Bueno, aquí está todo el listado, esto sacado Jorge de los archivos, de lugares que se habilitaron para esconderse, ¿vale? Por ejemplo, el más grande, Tabacalera, allí en la zona de Welling. Exacto. Toda esa zona, los bajos, se escondía la gente. Bueno, este bar está justo antes de entrar al túnel de la Alcazaba. Aquí se ve, se mantiene este espacio y pone antiguo refugio de la Guerra Civil. Es un espacio muy pequeño, pero estaba habitado, preparado para la gente que vivía en ese patio, que no llegaban a ser muchos. Pues claro, por eso esto es lo que había en la mayor parte de los sitios de Málaga. No había un gran refugio como lo hay, por ejemplo, en Almería. ¿Vale? ¡Vamos! Esto es la aduana. Aquí estaba el gobierno civil. Y aquí se concentra los partidos de izquierda para intentar frenar el golpe de Estado. Gracias. Un aplauso. Bien. Aquí se concentra la población y desde aquí se produce el enfrentamiento con las tropas de Welling. Por cierto, hay un momento en que Welling pide permiso para atacar con un armamento más potente y el comandante que dirige la plaza no se atreve. Y ahí ese momento de indecisión es lo que hace que el golpe de Estado acabe fracasando. Bueno, pues aquí es donde se produce esa defensa. Al instante, cientos de malagueños se van a alistar para ir a la guerra. La foto de abajo no se ve muy bien, pero esto es Málaga. La foto de arriba sí se ve bien, esta es una foto coloreada. ¿Y esto qué es? ¿Dónde está el tren? Sí, pero ¿el Vialia? Bueno, pues vemos aquí los trenes que se trasladan hacia el frente de batalla y que van llenos de jóvenes. Con el paso del tiempo, como ha comentado antes Noa, se llamará a filas a gente muy joven, que es lo que conforma la quinta del Biberón. Bien, ¿dónde son trasladados? Pues fundamentalmente a la línea del frente, que hay tres grandes zonas. La zona de Ronda, la zona de Antequera y la zona de Loja. Este es el objetivo de estos grupos que son enviados al frente. Y gracias a las imágenes de la época que se han encontrado en archivos, pues encontramos, por ejemplo, una caravana de tropas del ejército franquista, en este caso italianos, que participan en la toma de Málaga, muy cerca de Málaga. Aquí tenemos una lista de cómo se va produciendo la caída de los diferentes pueblos. No sé, ¿algún pueblo de Málaga? A ver si está aquí. Churriana es barriada. Pizarra, a ver si está por aquí Pizarra, pero Pizarra tuvo que ser muy cerca ya de la toma de Málaga. Os digo una, por ejemplo, al azar. Fuengirola. Fuengirola va a caer posteriormente a Málaga, el 10 de febrero. Teba, el 15 de septiembre. Campillos, el 13 de septiembre. Benalmádena, el 7 de febrero. Cártama, por ejemplo, está al lado vuestra. El 9 de febrero, es decir, hay un momento que las tropas franquistas dejan atrás algunos pueblos y van hacia Málaga y después van a conquistar los pueblos que han dejado atrás, porque allí prácticamente ya no queda nadie. Bien, cuando estos son los italianos, ya al lado de Málaga. Estas fotos se han encontrado en Italia, en los archivos italianos. ¿Vale? Por cierto, hablando de literatura y de extranjeros, este es uno de... Esto lo puede explicar mejor María, después si eso da alguna idea. Es Ernest Hemingway. Hemingway estuvo en España en la Guerra Civil. Fue corresponsal y él visitó la ciudad de Ronda. Hay un libro muy famoso suyo, Por quién doblan las campanas, y hay un episodio donde se habla de la represión hacia gente del bando franquista. Parece ser, por los detalles que da, que está inspirado en el Tajo de Ronda, desde el cual se va a lanzar a gente hacia abajo, ¿vale? Pues eso lo cuenta Hemingway en Por quién doblan las campanas. ¿Esto qué es?
ahí dentro. Finalmente, las tropas de Franco van a entrar aquí, concretamente el 7 de febrero. Y aquí tenemos a las tropas italianas en el interior del gobierno civil, que hoy día es la aduana, que es un museo, el llamado Museo de Málaga, que es gratuito, que os invito a visitar y que está formado por dos partes. La parte arqueológica que va desde la prehistoria hasta Antonio, la etapa musulmana, y la parte de arte, ¿de acuerdo? Lo que es la parte del Museo de Bellas Artes, ¿vale? Por cierto, fijaos esta, en la puerta de la aduana, esta se ve muy bien, un soldado con los sacos para protegerse de los posibles ataques. ¿A alguien le suena algún malagueño importante de los años 30? ¿Y antes? Hay uno que pintaba. ¿Picasso? Picasso es el más famoso de todos. Picasso no le pilla en España la guerra civil. Exacto, pero él pinta la guerra civil. Él pinta un cuadro que es icónico y que representa cualquier guerra del mundo. De hecho, en la intervención en el Congreso el otro día del presidente ucraniano hizo referencia al bombardeo de Guernica. Bueno, no solamente Picasso, María Zambrano también es malagueña y vive esta época. Isabel Oyarzábal, una mujer muy importante que fue nombrada embajadora española en Suecia durante la Segunda República, un puesto que tradicionalmente, Jorge, no estaba ocupado por mujeres. Ella es una de las primeras. Victoria Kane, y después hay otro ambiente muy conocido, que la había estudiado, la generación del 27, ¿no? La vida blanca. Bueno, pues en la generación del 27 hay algunas figuras de malagueños, fundamentalmente dos, Alto Laguirre y Prado. Pues Mario va a hablar de ello. Escuchamos. Bueno, como ha dicho Jesús, supongo que ya habréis estudiado la generación del 27. En realidad, aunque se le llama generación del 27, historiográficamente no es correcto llamarlo así. Y por esa razón muchos dicen que se trata del grupo del 27. También se llama generación precisamente de la República o la generación de la amistad. Una de las características que tiene que tener toda generación es, además de estar en una banda de edad similar, tener una formación parecida, en este caso también pertenecen a una clase social muy concreta, y por supuesto esa amistad de la que se habla. En el caso de la generación del 27, esa amistad era muy sencilla geográficamente porque muchos de ellos eran andaluces. Tenemos a Lorca, que era de Granada, tenemos a Alberti, que era gaditano. En Sevilla tendréis a Alexandre y precisamente al autor que tenéis que estudiar, que es Cernuda, que os entra en selectividad obligatoriamente. Y en Málaga aparecían efectivamente Alto Laguirre, Hinojosa y también Emilio Prados. Pero no solamente ellos, porque Alexandre pasó aquí la primera parte de su vida, una parte de su niñez la pasó aquí. Y precisamente es por eso por lo que escribió este poema, Ciudad del Paraíso, que aparece en su libro Sombras del Paraíso, y está dedicado a la ciudad de Málaga. Seguramente cuando hayáis estudiado la generación del 27 habréis visto también que hay unas personas que están en la sombra, como en el resto de la historia, que precisamente son las mujeres. En la generación del 27, como en tantos otros momentos históricos, también las mujeres tenían importancia, simplemente que se las dejó apartadas de los libros, ahora por suerte cada vez menos, y apartadas de esas nóminas, de la nómina de la generación. Eran las sin sombrero. Las sin sombrero eran las mujeres que estaban estudiando en Madrid al mismo tiempo que estaban estudiando todos estos literatos. Pero y no sin los focos. Efectivamente, y no solamente literatos, sino que también había pintores, por ejemplo Dalí. Y Luis Buñuel también pertenecía a esa parte de la generación, simplemente que en un ámbito diferente. Entre esas sin sombrero también se encontraba una malagueña. Antes habéis visto una foto en la que aparece la vial del tren, ¿verdad? ¿Dónde llega el tren? Al Vialia. ¿Y cómo se llama la estación del Vialia? Pues precisamente María Zambrano. María Zambrano es de Vélez y es una de las mujeres, de las pensadoras más importantes de la época, y también era ensayista. Por tanto, forma parte de esta generación. La mayor parte de los poetas de esta generación y del resto de escritores eran pensadores libres y pertenecían a diferentes grupos. Y precisamente, dentro de la generación, uno de los grupos era conocido como el Grupo de Málaga, por todos los autores que pertenecían a vuestra ciudad. Muchos acabaron en el exilio,
se tuvieron que marchar. La mayoría de ellos. Francia, y desde Francia, América Latina, digamos que enriquecieron la cultura de estos países, y otros acabaron fusilados. Hemos comentado antes el caso de Hinojosa, que fue fusilado por los republicanos, pero el caso más llamativo, hay dos, uno es Miguel Hernández, no fue fusilado, pero sí murió en una cárcel, en Orihuela creo sí. que fue, víctima de neumonía, y el otro es Lorca. Lorca fue sacado y fue fusilado, ¿vale? Por cierto, como dato anecdótico, el poema de Alexandre aquí llama Málaga la ciudad del paraíso. Cuando se hizo se hicieron las inscripciones y se pusieron, se equivocaron y había varias faltas de ortografía. Tuvieron que retocarlo y volver a hacer la plancha y volver a ponerlo y volver a gastarse más dinero. Por eso es tan importante que no tengamos falta de ortografía y sepamos expresarla. Una, una curiosidad, no solo cuando luego vayamos al cementerio de San Rafael, Hinojosa fue precisamente fusilado allí, pero no fue el único, porque Altolaguirre, que no murió de esa forma, sí que uno de sus hermanos fue una de las víctimas de esas sacas y sí que fue fusilado también allí. Altolaguirre era de izquierda y su hermano era de derecha y fue efectivamente fusilado por los republicanos. Yo para que veáis un poco las contradicciones. Dentro de la misma familia. Vale. Esta catedral tarda mucho tiempo en construirse, de hecho no está terminada, y no solamente que le falte la torre, que es lo de menos, el problema es la cúpula. La cúpula no está terminada, le falta un tejado a dos aguas, y por eso, aunque se han intentado diferentes atajos para evitar que cale el agua, cuando llueve mucho, el agua cala, y por eso hay una malla que protege todo el tejado, para que no caiga hacia abajo. Bien, ¿qué pasa aquí? Este lugar se deja muy espaciado y aquí va a vivir la gente, ¿vale? Los refugiados. Antes de habilitar este espacio, había un comité de evacuación, deciden proteger eso. Ese es el coro de Pedro de Mena. Digamos que lo más importante que hay en esta catedral. ¿Por qué? Porque ya en la República las imágenes religiosas, hemos comentado antes, habían sufrido mucho daño. Entonces, se intenta evitar que eso ocurra aquí. Y aquí vemos la imagen del momento en el que los obreros están tapiando el coro, ¿vale? Para poder protegerlo. Avilés, a ver, eso es ahí. Está aquella señora con el móvil, es exactamente ahí, pero hace un montón de años. ¿Vale? Ian. ¿Vale? Bueno, entonces, justo encima tenía una imagen de una señora con más gente en los alrededores, que es cómo era la vida aquí, ¿de acuerdo? Tenían que salir para el tema de buscar alimentación y después la noche la echaban aquí. Estamos hablando del invierno del 36, un invierno muy húmedo, como son los inviernos en Málaga, y las condiciones aquí, un espacio muy alto, muy grande, hacía que aquí hiciera muchísimo frío, ¿vale? Bueno, pues eso por un lado. Y por el otro lado, como decía, cuando Franco consigue... Por cierto, esta foto es curiosa también. A ver si la encuentro. Esta es la iglesia de la Merced, que en el año 31, en la plaza de la Merced, fue incendiada y fue destruida completamente. ¿Vale? Por eso existía ese miedo, digamos, a que eso ocurriera aquí. Ah, y este es un grupo de bomberos que intervienen en los incendios en el Málaga, en el año 31, cuando se proclama la República. Ya sabéis que no es que la República, digamos, ha quemado iglesias, no, sino que son grupos incontrolados que tienen un odio visceral hacia la iglesia y, digamos, que se toman la justicia por su mano. Bien, os decía que cuando se produce la represión republicana y Franco entra en Málaga, a los años van a exhumar a todos esos cuerpos que estaban allí y se va a celebrar un homenaje a las víctimas del bando republicano. Se van a trasladar sus cuerpos y van a ser enterrados en una de estas capillas, que es la capilla de los caídos. Hay una lista, también en los archivos, que aparece el nombre de todos los que fueron fusilados y pone también la fecha. Por ejemplo, el primero, Alonso Novoa Batarnino, fue fusilado el 20 de septiembre del 36. Bueno, esta es una de las hojas, porque los primeros fusilados fueron en julio y viene por días, ¿vale? Por ejemplo, Abad López Madrano, José,
y aparece la fecha en la que fue fusilado. Esta foto, que no se ve muy bien, es el día que los cuerpos son trasladados aquí. Entran por la fachada principal de la catedral y se realiza un homenaje a todas esas víctimas. Y todas esas víctimas están aquí, en la capilla de los caídos. Cuando ya se está fusilando durante la dictadura franquista, deciden sacar los cuerpos de la represión republicana. Esos cuerpos van a ser trasladados aquí, se realiza esta capilla especialmente para ellos, y ahí vemos una placa donde dice: yace en la cripta de esta capilla los restos de 1.100 hermanos, lo que comentaba antes, los 1.100 que fueron fusilados. Muchos fueron trasladados aquí, otros fueron trasladados a cementerio donde la familia quería que estuvieran enterrados, pero la inmensa mayoría fueron aquí. El estamento que fue más castigado, por un lado, fue el estamento militar y también el estamento eclesiástico. Están publicados los datos de a qué grupo social pertenecía cada uno de los fusilados. Bueno, pues fueron trasladados a este lugar en los años 50. Esta puerta está tomada afuera, entonces por las mañanas muchos refugiados solían salir fuera a tomar el sol, y aquí vemos una imagen hecha desde la Plaza del Obispo, donde vemos una familia que está ahí sentada, pues esperando que pase el día. Bueno, ¿que podéis comentar algo que haya llamado más la atención de la visita? A ver, yo es que me ha soltado un rollo. Venga, tú dale. Pues a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Conocer que sitios así, que pasas tan habitualmente, tengan tanta historia, y que es una pena que no lo sepa más gente. Además, a mí me parece que es una buena forma de enseñar, ya que así, viendo lo que estamos dando, pues luego nos acordaremos. ¿Qué tal la visita? Me ha gustado un montón, sobre todo la visita a la iglesia. El poema que había escrito en las calles. Nunca me había fijado. Durante la Guerra Civil, los propios cementerios se utilizaban como tapias. No solamente el de Málaga, el de cualquier ciudad. Y después encima se construían los nichos donde había enterramiento de la gente que fallecía. Los nichos de San Rafael, por ejemplo, estaban pegados a ese muro que veis ahí. Todo esto era un muro y todo estaba rodeado de nichos. Vale, pues aquí hubo una doble represión. La primera represión es la represión republicana, especialmente los primeros meses. Estamos hablando de 1.100 fusilados pertenecientes al estamento eclesiástico, militares, gente conservadora o poetas conservadores, como el caso de José María Hinojosa, ¿vale? Por cuestiones políticas. No hay juicio, son sacas que se hacen y se traen aquí y se les fusila. Esos cuerpos, cuando acaba la Guerra Civil Española, al mismo tiempo que se empieza a fusilar a los del bando republicano, van a sacar los cuerpos fusilados por los republicanos y los van a trasladar a la catedral. ¿Vale? Es decir, vamos a tener al mismo tiempo los muertos de ambos bandos conviviendo. ¿Vale? La única diferencia es que después a unos los sacan y otros van a estar aquí durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Respecto a la etapa de represión franquista, la represión alcanza a los 3.000 fusilados, y especialmente llamativo es el año 1937, que es cuando se produce la mayoría de fusilamientos. En esta zona nos encontramos 9 fosas. Nosotros estamos cerca, digamos, de la zona de fosas más grande, que está delimitada por pequeñas estacas, las que veis ahí detrás, o esta que veis aquí. ¿Las veis aquí? Bueno, pues todo ese conjunto de fosas se enumeraron. Hay un estudio previo, fotografía aérea para ver el movimiento de la tierra, preguntas orales a los familiares, y una vez que están localizadas, se inicia el proceso de excavación, de exhumación. Como decía, el número de fusilados en Málaga es de 3.000 y pico, pero misteriosamente, ahora explicaré por qué, faltan 500 cuerpos. No los encuentran. Ahora explicaré dónde están. En la fosa 1, ahora os van diciendo el número de niveles que hay y el número de hombres y de mujeres. Y también hay niños.
no fusilaban a niños. Los años de la posguerra son años muy duros y cuando moría algún familiar y demás, pues lo enterraban junto a su padre o a su madre que estaba aquí fusilado. Y por eso han aparecido restos de niños. ¿Lo entendéis? Bien. De las 9 fosas, la más grande es esta zona de aquí, que la han llamado como fosa 8, donde había 21 fosas en total, pequeñitas. Y el número aproximado de fusilados en esta zona era de 1.000, solamente. Es decir, de los 3.000 que hay, solamente 1.000 estaban fusilados en esta zona de aquí. Si os fijáis, es la zona más cercana a la tapia. Ahí es, en esas tapias, donde se fusilaba, ¿vale? Bueno, la fosa esta, que es la más grande, la extensión tiene 30 metros por 7. Y la segunda fosa más grande, que vamos a pasar cerca, es la fosa del patio civil. Allí se fusilaba a aquellos que no se habían confesado. Y como castigo, lo enterraban en la parte exterior del cementerio, la fosa del patio civil. Y allí pues, veremos también que es la segunda fosa más grande. Y después los datos, bueno, aquí tenéis los datos de fusilamiento. En febrero el número de fusilados es de 888. En marzo 1156. En abril 406. En mayo 171. Es decir, la mayoría de los fusilados en el 37. Pero hasta los años 50 esto se utiliza como fosa. Lo que pasa es que ya no se fusila de manera diaria como ocurría durante el año 37. Entonces, cuando fusilan, lo primero que encuentran es este primer nivel. Van quitando la tierra y encuentran un primer nivel. Limpian ese primer nivel y una vez que han limpiado ese primer nivel, se van al siguiente nivel. El número de niveles que hay, por ejemplo, el dato de la fosa del patio civil, hay 5 niveles. En el nivel 1, digamos que el que está más arriba, hay 35. En muchos casos no se sabe determinar si es un hombre o una mujer, porque los cuerpos se le echaba cal y en muchos cuerpos es muy difícil distinguir. Entonces sabemos que en el primer nivel hay 19 hombres, una mujer y 15 sin determinar. En el segundo nivel hay 170, en el tercer nivel hay 28, en el cuarto nivel 45 y en el quinto nivel 19. O sea, hay diferentes capas de fusilamiento. Y un fusilado que no hemos comentado, muy importante, que nació en Málaga, pero no fue fusilado aquí, ¿quién es? Blas Infante, ¿vale? Murió en Sevilla. Bien, y aquí viene un estudio que publicó el mismo centro de arqueología que hizo las excavaciones, donde viene fase a fase comentando los datos de todas las fosas. No lo voy a comentar todo, pero como dato curioso, por ejemplo, la fosa número 1, en el nivel 1 había 50 muertos, en el nivel 2 31, nivel 3 51, nivel 4 30 y así, etcétera. De los datos llamativos de fosa, los cuerpos no suelen aparecer pertenencia porque vienen de la cárcel, ¿vale? Sí ha aparecido algún revólver, pero no pertenecía a los presos, sino que era del que está haciendo el tiro de gracia, que se le ha atascado la pistola y la tira a la fosa. Y ha aparecido una pistola. Y también ha aparecido una mujer en un estado de embarazo bastante elevado, ¿vale? Un dato anecdótico. Y también tenía, en este caso concreto, tenía metido como una goma que le habían puesto aquí en la garganta para que se ahogara, imagino, por los datos que se han encontrado del cuerpo. La fosa 8, lo que os he dicho antes. Esta es la extensión. El número es de 1112, pero aquí tenemos que restar los niños, que son 132. Bien, y la pregunta, ¿qué pasó con los 500 cuerpos que estaban en las listas, pero no estaban en el cementerio? ¿Se fueron? ¿Cómo es la restauración con Cánova? No. Cuando Franco construye el Valle de los Caídos, resulta que el Vaticano le pide que ese sitio tiene que tener muertos de los dos bandos. Entonces Franco lo que ordena es traer cuerpos
de diferentes sitios, sin pedir permiso ni nada. Entonces, del cementerio de Málaga se sacan muertos, se colocan en un ataúd grande, varios ataúdes grandes, y se trasladan a Madrid. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Pues eso se sabe en 2007. Cuando acaba la investigación, en 2006, empiezan a investigar dónde están esos cuerpos y descubren una factura de una funeraria de esa fecha de muchos cuerpos grandes, ¿vale? Ataúdes grandes. Investigando, descubren que esos cuerpos habían sido sacados de la parcela de San Eduardo, que está por aquí en medio, era la más cercana al exterior, y son trasladados a Madrid, al Valle de los Caídos. Entonces, esos cuerpos están en el Valle de los Caídos. Si no se llega a realizar esta investigación, pues no se sabe dónde, qué había pasado con esos cuerpos, ¿vale? Como digo siempre, la historia es un puzzle que muchas veces, con nuevas investigaciones, se va completando. El caso llamativo de Málaga es el único sitio de España, de las grandes ciudades, donde tenemos fuera los fusilados del bando republicano y los fusilados del bando franquista. Bueno, como decía, lo llamativo de Málaga y de España es que aquí las autoridades se pusieron de acuerdo, Ayuntamiento, Partido Popular, Junta Andalucía, PSOE, que normalmente no se ponen de acuerdo, y con la coordinación de la universidad decidieron llevar a cabo las exhumaciones. Cuando finalizaron las exhumaciones, decidieron construir un lugar de homenaje a las víctimas de la represión franquista. Y ese lugar fue esta pirámide. Ahí tenéis grabados, con nombre y apellido y de manera alfabética, todos los que fueron fusilados durante la represión franquista. Os encontráis coronas porque cada X tiempo hay familiares que vienen, van quedando menos y dejan aquí algún tipo de homenaje. La semana que viene es 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la República. Entonces, el 14 de abril es un día que se organiza aquí un acto y la Asociación de la Memoria Histórica organiza un acto en recuerdo de las víctimas. Lo llamativo, vuelvo a insistir, en que en ese homenaje participan las autoridades de Málaga, las que hay ahora mismo en Málaga, que ahora mismo, a día de hoy, está Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos, esas cuatro formaciones políticas, vienen participando habitualmente en este homenaje, independientemente de la ideología. Y vienen aquí, se lee un poema, a lo mejor viene alguien y toca música y demás. La otra fecha en la que se abre es en febrero, que coincide con la salida de Málaga hacia Almería. E incluso hay una campaña todos los años, hay un grupo que hace 10 kilómetros de la desbandada y se inicia aquí, ¿vale? Incluso hay un grupo que hacen, que se quedan a dormir en albergues y demás y hacen el trayecto completo hasta Almería, ¿vale? María este año la ha hecho Juan. Ángel. Si algún día venís y os ponéis a dar la vuelta, ahí podéis ver los apellidos. Por ejemplo, hay un Hostios. ¿Conocéis algún Hostios? Yo soy Hostios. No es familiar mío, sino que era primo lejano de mi abuelo. Y por eso está ahí. Porque en Teba pues también hubo mucha gente que huyó y acabó aquí. Podéis buscar cualquiera. Si buscamos gente que fue fusilada en Campanilla y fue fusilado aquí, su nombre tiene que estar aquí. Aunque el cuerpo a lo mejor no está aquí, sino que está en Madrid. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.